Okay. As I was saying, you well know. Como le estaba diciendo, ustedes bien saben. We talked about it already. Ya hemos hablado sobre esto. Parable of the soil. La parábola del terreno, de las semillas. There are people who gladly receive the gospel with joy. Hay personas que reciben el evangelio, las nuevas buenas, con mucho gozo. And then they fall away. Y después se apartan. Whatever faith seems like they had, Jesus says it had no root. Entonces podemos ver que cualquier tipo de fe que ellos tuvieron en ese momento, cuando sintieron el gozo, Jesucristo nos dice que era una fe sin raíces. A plant's root is below the ground. Las raíces de una planta están bajo la tierra. You can't see it. No las puedes ver. If there's a plant out here with a rotten root or no root, you can't see it. Si vemos una planta aquí afuera con las raíces podridas o sin raíces, no lo podemos ver. There was a problem. There was a defect at the level that couldn't be seen. So, había un problema, había un defecto a un nivel que no se podía ver con el simple ojo. But we know there's a faith like that. Pero sabemos que hay una fe, que eso es un ejemplo de esa fe. We spoke about it from John chapter 2. There were those that saw Jesus' signs. They believed. He didn't commit himself to them. Lo vimos también en Juan 2, que vieron personas que vieron los hechos que él había hecho. Dice que creyeron, pero Jesucristo no se comprometió con ellos, sino que se mantuvo fuera de ellos, lejos de ellos. In James chapter 2, we have a living faith and a dead faith. Entonces en Santiago capítulo 2 tenemos una fe que está viva y una fe que es muerta. There is a faith that saves, there is a faith that does not save. Entonces hay una fe que lleva a la salvación y hay una fe que no lleva a la salvación. If you have a faith that does not produce works, Scripture says it's useless. Si tienes una fe que no produce obras o frutos bíblicos, la Escritura dice que tienes una fe que está muerta. That's what James chapter 2 says. Eso es lo que dice Santiago 2. The demons believe. Santiago nos dice que los demonios creyeron. But they are not saved. Pero ellos no son salvos. Paul also speaks about those who make shipwreck of their faith. Entonces Pablo también habla de aquellos que hacen un naufragio de su fe. What does it mean to make shipwreck of your faith? ¿Qué significa hacer un naufragio de su fe? At one time you looked like a believer. A un punto tú aparentabas ser un creyente. But then the ship ran ashore against the rocks. Pero entonces este barco se estrelló contra las piedras. It didn't make it all the way to port. Entonces naufragó y no llegó al puerto. It went down. Se hundió. The faith was bad. Esa fe era mala. The faith was wrecked on the rocks. Esa fe fue fue un naufragio contra las rocas. Scripture tells us that these things are true. Entonces las Escrituras nos dice que estas cosas son ciertas. There is a faith that's real and a faith that saves, and there is a faith that is not real and does not save. Entonces hay una fe que es real, un creer que es real y lleva a la salvación. Y hay una fe o un creer que no es real, que no lleva a la salvación. So how can we distinguish between the two? Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre las dos? Okay. Here's the first thing that I want you to think about. Entonces, esto es lo primero que quiero que piensen o consideren. True saving faith is not a natural ability. Lo primero que quiero que consideren es esto, que la fe verdadera que salva no es algo que se consigue a través de las habilidades naturales. Let me explain what I mean. Permítame explicarle lo que quiero decir con esto. I'll give you an example at first. Déjame dar un ejemplo primero. We said it before. Peter, who do you say I am? So, decimos primero, ¿verdad? El ejemplo. Pedro le dice a Jesucristo, ¿quién tú dices que soy yo? What did he say? ¿Qué dijo? El Cristo, el hijo del Dios viviente. The Christ, the living God. Peter, did you just come up with that on your own? Entonces Cristo le dijo, Pedro, eso te lo inventaste tú, eso salió de tu propio razonamiento. No.
Where did it come from? ¿De dónde vino? Se lo reveló el Padre. Una revelación del Padre, a revelation of the Father. Yep. True saving faith is not something we all have the natural ability to perform. So lo primero es que la fe verdadera, la fe que salva, no es algo que nosotros poseemos la, en nuestra naturaleza, la capacidad de poder generarla. And we shouldn't teach that it is. Y no debemos nosotros de enseñar que es algo que nosotros podemos generar en nuestras propias fuerzas. True saving faith is a revelation from God. El creer o la fe que salva es una revelación de Dios. Now think with me here. Ahora piensen conmigo al respecto. There are people who will take a chair. Hay personas que toman una silla. And they'll say, saving faith is just like sitting in that chair. Y dicen, la fe que salva es como sentarte en esta silla. And they make it sound like it's just some faculty we all have within us. Entonces lo hacen que suene como que es una capacidad que cada uno de nosotros posee. Aquí está la silla, yo tengo la capacidad de sentarme. Ah, we live by faith every day. Ah, vivimos por fe todos los días, dicen. When you came in here, you're all sitting down. Cuando entramos aquí, todos ustedes se sentaron. You sat down in that chair. Se sentaron en la silla. See, you exercised faith. ¿Viste? Ejercitaste tu fe. You exercised faith in that chair. ¿Viste? Ejercitaste tu fe en esa silla. That chair was gonna hold you up. Tú sabías que esa silla te iba a aguantar. Those four legs won't buckle. Tú sabías que esas cuatro patas no se iban a quebrar. Now listen. That's set forth as... That's how it is to believe in Jesus Christ. Entonces, esos son los ejemplos y esa es la manera en que se presenta el que uno cree o que uno tenga fe en Jesucristo. Just like you trust that seat, trust Christ. Así como confiaste en esa silla, confía en Cristo. And here's what's assumed. Y aquí es lo que eso implica. Because you can trust that chair, you can trust Christ. Eso implica o eso asume que como tienes la capacidad de confiar en esa silla, también tienes la capacidad de confiar en Cristo. And we all have that ability within us. Y todos tenemos esa habilidad en nosotros. We live by faith every day. Vivimos por fe todos los días. You climb in your car, you start up the engine and you have faith it's not going to blow you up. Te montas en tu carro, prendes el motor y tienes fe de que no va a explotar. We have faith that this building isn't going to fall in on us. Tiene fe de que este edificio no se va a caer sobre nosotros. And so, the theory is we can trust Christ just the same way. So la teoría es de la misma manera que tienes confianza o tienes fe en todas estas cosas, de igual manera puedes confiar en Cristo. But is that true? Pero eso es cierto. Is that the faith that we find in Scripture? ¿Es esa la fe que encontramos en las Escrituras? The father of faith was Abraham. El padre de la fe fue Abraham. He's the prototype. Él es el prototipo. Let's go look at his faith. Romans chapter 4. So veamos su fe. Romanos 4. Verse 18. Versículo 18. Should I go all the way to 21? Romanos 4, 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Vieron esta fe? In hope, he believed against hope. Con esperanza, él creyó contra esperanza.
Let me tell you about the faith of Scripture. The faith of Scripture is more like this. Permítame darle un ejemplo o hablarle de la fe de la Escritura. La fe de la Escritura es algo así como esto. You watch me sit in this chair. Ustedes me vieron a mí sentarme en esta silla. And it collapses. Y se quiebra. Dennis comes over, sits in another chair. It collapses. Y Dennis viene y se sienta en otra silla y también se quiebra. Diego sits in that chair. It collapses. Y yo me siento en una silla. Diego se sienta en una silla y también se quiebra. Francisco's chair goes to the ground. La silla de Francisco también se quiebra. And God says to you, sit in that chair. Y Dios te dice a ti, siéntate en esta silla. It's going to hold you up. Te va a aguantar. That's the faith of Scripture. Esa es la fe de las Escrituras. Abraham, 100 years old. Abraham, 100 años de edad. Sarah, 90 years old. Sara, 90 años de edad. 100-year-old men, 90-year-old women do not have babies. Un hombre de 100 años, una mujer de 90, no genera niños. Ever. Nunca. And God says you're going to have a baby. Y Dios le dice, vas a ser padre, vas a tener un niño. When you came in here after lunch and you sat down in your chair, did you say, oh boy, this is hope against hope? Cuando viniste del almuerzo y entraste al salón y te ibas a sentar en tu silla, tú dijiste, uff, esto es esperanza contra esperanza. You didn't. No dijiste eso. Sitting in our chairs, it's more a matter of science. Sentarnos en nuestras sillas es mucho, es más un tema de ciencia. It's more a matter of observation. Es más algo de observación. It's more a matter of mathematical probability. Es algo sobre las probabilidades matemáticas. And engineering design. Y el diseño ingeniero del ingeniero. People sit in these chairs all the time and they never collapse. Las personas se sientan en estas sillas todo el tiempo y nunca se quiebran. People start cars all the time and they don't blow them up. Las personas prenden sus carros todo el tiempo y los carros no explotan. People come in this room all the time and this building doesn't collapse on them. Muchísima gente entra en este cuarto a diario y este edificio no se cae sobre ellos. The statistical probability is I'll sit on that chair and it'll hold me up. Las probabilidades son que yo me voy a sentar en esta silla y me voy a aguantar. I mean, human observation basically tells me that chair holds me up. La observación de los humanos me va a dejar saber que yo me puedo sentar en esta silla y me voy a aguantar. But you know what else human observation tells me? Pero también sabe qué me dice la observación natural del hombre. 100-year-old men and 90-year-old women do not have babies. Hombres de 100 años y mujeres de 90 años no tienen niños. We trust God. It is entirely different. So, cuando confiamos en Dios, es completamente diferente que confiar en esta silla. We are being asked to believe what humanly speaking is impossible. Dios nos está pidiendo que creamos lo que es imposible humanamente alcanzar. You need to recognize that about saving faith. Usted debe de reconocer eso sobre la fe que salva. Faith is not simply mathematical statistics. La fe no es simplemente una cosa de estadísticas matemáticas. It's not a natural faculty. No es una habilidad natural. God asks you to believe something that is hope against hope. You will never believe it unless God gives you the faith to believe it. Dios te está pidiendo que creas en algo que va a ser en esperanza contra esperanza, algo que nunca podrás creer al menos que Dios no te dé la capacidad de creerlo. It's when all human experience cries, that's impossible. Cuando toda la experiencia de la colectiva de la humanidad dice, eso es imposible. And that's precisely where God calls his people to trust him. Y eso es precisamente lo que Dios llama a su gente a que crea. So that if you don't have a revelation about who he is, you will never trust him. So si no tienes una revelación de quién Dios es, nunca lo vas a confiar en él. That's the first thing. Ese es el primer punto. It is not something all human beings have the ability to do. So ese es el primer punto. La fe no es algo que todos los seres humanos tienen la capacidad de hacer en su naturaleza. Here's the second reality about true saving faith. Esta es la segunda realidad de lo que es la fe que salva. Faith is a moral reality. La fe es una realidad moral.
What do I mean by that? ¿A qué me refiero con eso? Let me give you a few verses. Déjeme darle algunos versículos. You need to recognize true saving faith is not just intellectual. Tenemos que reconocer que la fe que salva no es algo intelectual. It's moral. Es algo moral. Which means there is righteousness and unrighteousness with faith and unbelief. So, lo que tenemos que ver es que con la fe es un asunto de justicia y pecado. Saving faith is moral in nature. La fe que salva es moral en naturaleza. Look in your Bibles to Hebrews 3:12. Veamos en sus Biblias en Hebreo 3:12. The first point was true saving faith is a revelation of God. Entonces, el primer punto es que la fe que salva es una revelación de Dios. The second point is true saving faith is a moral reality. Y el segundo punto es que la fe que salva es una realidad moral. Let's read Hebrews 3:12 together. So veamos Hebreos 3:12 juntos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Does it say evil, unbelieving heart? Sí. An unbelieving heart is not neutral when it comes to morality. So, cuando estamos hablando de moralidad, un corazón malo de incredulidad no es neutral. What does it say an unbelieving heart is? ¿Qué dice que es un corazón malo de incredulidad? It's evil. Dice que es malo. Un corazón de incredulidad es malo. You see, when we find people who don't believe, they are in the grips of evil. They themselves are evil. It is evil to not believe what God says. So, cuando encontramos una persona que no es creyente, tenemos que reconocer que el corazón de estas personas es malo. Está inclinado a la maldad. Not believing is the result of our evil. So, ser incrédulo es el resultado de la maldad en nosotros. Turn to John 5:44. Vayamos a Juan 5:44. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. You see that? ¿Ven eso? 5:44. 5:44. What does it say? ¿Qué dice? How can you believe? ¿Cómo podéis creer? Why? What's the problem? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? How can you believe? ¿Cómo podéis vosotros creer? When you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God. Cuando recibes gloria los unos de los otros y no buscas o no recibís la gloria que proviene de Dios. You see what Jesus is saying? He's saying that when your heart is bent towards evil, you can't believe what God would have you to believe. So, ustedes ven lo que Jesucristo nos está diciendo, que cuando nuestro corazón está inclinado a la maldad, es imposible que creamos lo que Dios quiere que nosotros creamos. They can't. No pueden. Let's look at another verse here.
John 8:45. Juan 8:45. Juan 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Isn't that an interesting verse? Eso no es interesante, no lo encuentran interesante. Look at that. Miren, observen esto. Because I tell you the truth, you do not believe me. Porque te digo la verdad, no me creéis. Do you see what I'm saying to you? This is a moral reality. Ustedes ven lo que les estoy diciendo a ustedes. Esto es una realidad moral. You cannot believe if your heart is evil and it hates the truth. So no puedes creer si tu corazón está inclinado a la maldad y odia la verdad. We're not in the dark about this. No estamos en la oscuridad sobre este tema. All you have to do is preach the gospel to the world. Lo único que tienes que hacer es ir y predicar el evangelio al mundo. They hate it. Ellos lo odian. Why? ¿Por qué? Because of their heart. Porque su corazón es malo. They hate the truth. Ellos odian la verdad. Jesus said, "How can you believe when you receive glory from other men?" Jesucristo nos dice, ¿cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros? Here's the thing. What does it mean to want to receive glory from other men? So, ¿qué significa querer recibir gloria a uno de los otros? I want you to make me feel good. Yo quiero que tú me hagas sentir a mí bien. That's the disposition of my heart. Esa es la disposición de mi corazón. The gospel makes me feel bad. El evangelio me hace sentir mal. Why? Because it calls me to repent. ¿Por qué? Porque me llama a arrepentirme. To rethink who I am. Me obliga o me llama a que considere a considerar quién yo soy. I'm not a good guy. I'm a bad guy. Y llegar a la realidad de que no soy una persona buena, soy una persona mala. I'm a filthy, rotten sinner and I need to be saved by the grace of God. Soy un pecado maldito y necesito ser salvo por la gracia de Dios. I don't like that. Y a mí no me gusta eso. So I can't believe what you're telling me. So no puedo creer lo que tú me estás diciendo. I want to go out with my friends and I want them to pat me on the back and make me feel good. Yo quiero salir con mis amigos y quiero que ellos me den una palmada y me hagan sentir bien. Jesus says to these other people, I tell you the truth. You can't believe me when I'm telling you the truth. Jesucristo mira a otro grupo y le dice, yo te estoy diciendo la verdad y porque te digo la verdad no puedes creerme. Why? Because they have an evil heart that hates the truth. Entonces, ¿por qué no pueden creer? Porque tienen un corazón inclinado a la maldad y odia la verdad. Look at John 8:43. Vean Juan. What was that? 8:43. Juan 8:43. Juan 8:43. Why do you not understand what I say? It's because you cannot bear to hear my word. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. You see what he's saying? ¿Ven lo que él dice? You don't have the capacity to even understand me because you can't bear what I say. Él está diciendo, no tienes la capacidad de comprender lo que estoy diciendo porque ni siquiera puedes tolerar la verdad que te estoy diciendo. Your lack of ability to understand and believe is directly related to your hatred of the truth. Tu inhabilidad de poder creer la verdad está, y lo que te estoy compartiendo está directamente relacionado con tu odio hacia la verdad. You see what I was saying? Faith is a moral issue. Entonces, ¿ve lo que le estoy diciendo? La fe es un problema moral. There aren't a bunch of neutral people walking around who out here who are just ignorant. Por aquí caminando alrededor de nosotros no es un grupo, muchas personas caminando en ignorancia que son neutrales. And if we can just get out there and give them the right information, wow, then they're going to get saved. Y si vamos donde ellos y le damos la información correcta, oh, van a ser salvos. The issue is more than information. El problema es mucho más que la información. Education does not make a Christian. La educación no hace un cristiano. The moral disposition of someone with an evil heart is to not believe. La disposición de una persona con un corazón malo es el no creer. No matter how much data you put in their head. No importa cuánta información pongas en su cabeza. Learning does not make a Christian. El aprendizaje no hace a un cristiano. We do need to teach the world.
sí necesitamos enseñarle al mundo. Learning is critical. El aprendizaje es muy importante. If we want to see people repent, we've got to put information in their minds. Si queremos ver a la gente arrepentirse, cambiar de pensar, necesitamos darle información para que pongan en su cabeza. But we are up against more than ignorance. Pero nosotros estamos en contra, nuestra batalla es mucho más que en contra de la ignorancia. We are up against evil hearts. Nuestra batalla es en contra de corazones malvados. Who hate the truth. Que odian la verdad. And the reason they can't understand it isn't because it's too difficult to be understood. Y la razón por la cual no pueden comprender la verdad no es porque la verdad es muy difícil para ser entendida. It's because they are of such an evil disposition that they refuse to be able to understand it. Es que la disposición de su corazón es mala y por ende se rehúsan a entenderlo. We find in Scripture the righteous shall live. By faith. Encontramos en la Escritura que el justo vivirá por fe. Whereas the evil have unbelieving hearts. Cuando el malvado tiene un corazón incrédulo. God makes Christians. Dios es el que hace al cristiano. Information is necessary, but information does not make Christians. La información es necesaria, pero la información no hace cristianos. We don't just have to break through ignorance. We need to break through men's hard hearts. Entonces, nuestro propósito, nuestro objetivo no es tan solo penetrar a través de la ignorancia, sino penetrar a través de un corazón malvado. And unless God does that, nobody's going to believe. Y al menos que Dios se mueva y haga eso, nadie va a creer. Oh, we still have a responsibility to press them to believe. Ahora, todavía nosotros tenemos una responsabilidad de pedirles, de implorarles que se arrepientan y crean, de pedirle que crean. Because when they don't believe, that's their sin. Porque cuando ellos deciden no creer, ese es su pecado. That's their evil. Ese es su maldad. We need to press them to change their thinking about all that. Entonces, nuestro deber es implorarle y tratar de convencerlos a que cambien su manera de pensar. We call them to quit fighting against God. Llamarlos a que dejen de pelear en contra de Dios. That's what we charge the sinner with. Eso es el llamado que le hacemos al pecador. Tell them the truth about God. We tell them the truth about their sin. We tell them the truth about Christ and the cross. Entonces le damos la verdad sobre Dios. Le damos la verdad sobre la cruz y el Cristo que salva. But it's just like with Lydia. Unless God turns her heart, there will be no turning. Pero es como le sucedió a Lydia en el libro de Hechos. Al menos que Dios no venga y cambie su corazón, no va a haber un cambio en ella. Now, here's a third fact. About saving faith. Ahora este es el tercer punto sobre lo que es la fe que salva. It is founded on truth. So fe es, la fundación es la verdad. We don't want to talk about faith as though it's this mystical thing. No queremos hablar sobre la fe como algo místico. God promised Abraham he was going to have a son and he believed him. Dios le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo y él le creyó. Our faith is built on facts. Nuestra fe es edificada en hechos, en realidades. Scripture says that. La Escritura dice eso. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you believe in your heart God raised him from the dead, you will be saved. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yes, saving faith is a revelation of God. Sí, la fe que salva es una revelación de Dios. It's a moral reality. Es una realidad moral. But it is built on believing what God has said. Pero está edificada en creer lo que Dios ha dicho. There are objective truths that God calls us to believe. Hay verdades objetivas que Dios nos llama a creer. We must believe that Jesus Christ is the Savior.
Debemos de creer que Cristo es el Salvador. We must believe he is the Christ. Debemos de creer que Él es el Cristo. We must believe that he is God. Debemos de creer que Él es Dios. We must believe that he accomplished on that cross our salvation. Debemos de creer que en la cruz Él proveyó para nuestra salvación. We must believe God raised him from the dead. Debemos de creer que Él fue levantado entre los muertos. That's what scripture says. Eso es lo que dice la Escritura. If you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. The disciples said, "We've come to believe. You're the Holy One of God." Los discípulos le dijeron, ¿a dónde iremos si hemos venido a creer que tú eres el Santo de Dios? You've got to believe facts. Tienes que creer los hechos. We hit on this several times. Peter, who do you say that I am? Hemos hablado de este versículo muchísimas veces. Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? Peter didn't say, "Oh, this doesn't have to do with any facts. It's just a feeling that I have in my head." That's saving faith. Pedro no le dijo, esto no tiene que ver con ninguna realidad, solo con un sentimiento que yo siento. Esto es la fe que salva. I mean, that's Hinduism, right? Let's clear your head and not think about anything. Esto es lo que enseña el hinduismo, ¿no? La religión. Clara tu mente, haz la meditación. Christianity is built on truth. El budismo, la cristianidad, está edificada en la verdad. It's the truth. Es la verdad that sets us free. Que nos libera. You guys want to go with the rest of them? You want to leave too? Jesucristo le dijo a los doce, ¿ustedes quieren ir con el resto de ellos? ¿Ustedes también se quieren ir? Again, Peter's the spokesman. Otra vez Pedro, hablando por los otros doce, por los otros once. Where are we going to go? You have the words of eternal life. ¿Dónde vamos a ir si tú eres el que tiene palabra de vida eterna? Their faith was built on fact. La fe de ellos estaba edificada en los hechos. No one else has the words of eternal life, only he does. Nadie más tiene las palabras de vida, solamente él las tiene. So faith, this is the third point. Faith is not some inexpressible feeling. So el punto número tres es que la fe no es este sentimiento que no se puede expresar. So, look, what we want to do is we want to send people to the Word. We want to send people to the truth. Pero lo que nosotros queremos hacer es mandar a las personas, dirigirlas a la palabra de Dios, a la verdad. What does Romans 10 say? Faith comes from what? ¿Qué dice Romanos 10? La fe viene por qué? Hearing. For hearing and hearing the word of God. That's right. Exacto. Por el oír y el oír la palabra de Dios. The fourth thing about saving faith. El punto número cuatro de lo que es la salvación que salva. La fe que salva. Saving faith always has trust in it. La fe que salva siempre tiene la confianza en Dios. A person entrust themselves to Christ. Una persona se entrega en total confianza a Cristo. Maybe some of you have heard this story before. Tal vez algunos de ustedes han escuchado esta historia anteriormente. But you can imagine somebody strings a rope from the top of this building all the way down the street to the building where the restaurant was where we ate. So, imaginémonos que alguien se va al techo de este edificio y pone una soga que va desde el techo de este edificio hasta el techo del edificio donde fuimos a almorzar. And some man comes in this room and he says to all of us, "You think I can tightrope walk that rope all the way over to that building?" Y entonces viene un hombre a este cuarto y nos dice a todos nosotros, "¿Ustedes creen que yo puedo caminar desde este edificio hasta el otro en esa soga?" I don't know. Yo no sé. I guess if you're asking us, you probably can. Si nos estás preguntando, pues me imagino que puedes. Would you like to see me do it?
Y el hombre dice, ¿te gustaría verme hacerlo? Okay. Y nos decimos, está bien. He walks over there and walks back. Él camina a un lado y regresa otra vez. With a big pole. Con un palo bien grande, balanceándose como Walenda. He comes back and he says, you think I can do it without the pole? Y regresa y nos dice, ¿crees que lo puedo hacer sin el palo? I don't know. But if you're asking, you probably can. Pues yo no sé, pero si estás preguntando, probablemente puedes. Would you like to see me do it? ¿Quieres que yo lo haga? ¿Quieres verme hacerlo? Okay. Bueno, está bien. Does it, comes back. Think I can do it with a wheelbarrow? Entonces lo hace, va y regresa, y entonces te pregunta, ¿crees que lo puedo hacer con un barril? Well, after you've done the two things you just done, you probably can. Bueno, después de haberte visto hacerlo con las dos maneras que lo ha hecho, probablemente puedes. Goes over there and back with a wheelbarrow. Y entonces va de un lugar al otro caminando en el barril. Says, do you think I can do it with somebody in the wheelbarrow? Entonces te dice, ¿crees que lo puedo hacer con alguien en dentro del barril o alguien conmigo en el barril? Yeah, you probably can. Yeah, probablemente sí puedes hacerlo. Would you like to get in the wheelbarrow? Entonces, ¿te quieres tú montar en el barril? You see, that's the issue with saving faith. Jesus says, this is who I am. I can save your soul. Entonces, ¿ves? Este es el problema o este es el asunto que estamos lidiando cuando hablamos de la fe que salva. Jesucristo vino y te dijo, yo puedo salvar tu alma. You're going to get in my wheelbarrow? ¿Te vas a montar en mi barril? You see, that was the issue with Matthew the tax collector. Este fue lo que sucedió con Mateo, el corredor de impuestos. Matthew, follow me. Mateo, tú, sígueme. You know what he did when he got up from that table? He got in the wheelbarrow. ¿Ustedes saben lo que Mateo hizo cuando se levantó de esa mesa? Él se metió en el barril. He turned his back on his money, on his profession, on his whole lifestyle, and he got in that wheelbarrow. Él abandonó su dinero, su profesión, todo lo que él tenía como valioso y se metió en ese barril. He put all his chips in one bag. Él puso todo en ese barril. If this guy fails me, I'm going down. Y él dijo, si Cristo me falla, yo no tengo ninguna esperanza. All my hope is there. Toda mi esperanza está depositada en Cristo. Matthew the tax collector did not just say, why yes, I intellectually believe Jesus is the Christ. Oh, Mateo el recaudador de impuestos no solamente dijo, oh sí, yo intelectualmente creo que Cristo es que Jesús es el Cristo. No, he got up and he got in the wheelbarrow. No, él se levantó y se metió en el barril. Él puso su confianza en Cristo. He followed Christ. Él siguió a Cristo. His will was involved. Su voluntad estuvo envuelta. There is in saving faith more than just an intellectual knowledge. Entonces, cuando hablamos de la fe que salva, hay mucho más que solamente un conocimiento intelectual. True faith throws in fully and wholly with Christ. La fe que salva es una fe que deposita toda su confianza en Cristo. You see, in true faith, there's no backup plan. Sí, en la fe verdadera no hay un plan B. O well, un plan de emergencia. Just in case this doesn't work out, I kind of got the backup plan over here. Entonces, no es cuando que uno dice, bueno, en caso de que esto de seguir a Cristo no funcione, yo tengo esta otra opción aquí que estoy guardando. True saving faith says what Peter says. Even when we're invited to get out of the wheelbarrow. We're staying in here. Nobody out there has the words of eternal life. We're staying in the wheelbarrow. La fe verdadera, la fe que salva, es la fe que dice como dijo Pedro. Incluso cuando se te invita a que te salgas, que dejes de seguir a Cristo, como Cristo le dijo a ellos, ustedes también se van a ir con nosotros, te vas a salir del barril, es la fe que dice, no, yo aquí me quedo, no tengo ningún otro lugar que sea más seguro que estar aquí contigo, Cristo. True saving faith, it's all or nothing. La fe verdadera que salva es todo o nada. There's a trust. Hay una confianza. Okay. A fifth thing.
Punto número 5. It's a revelation from God. Es una revelación de Dios. Punto número 1, ¿verdad? It's a moral reality. Es una realidad moral. It's built on the truth of God's word. Es edificada en la verdad de Dios. There's a trust that gets in the wheelbarrow with Christ. Hay una confianza que depositamos en Cristo donde nos metemos en el barril con Cristo. And 5, it involves the heart. Y 5, tiene que ver con el corazón. And when I say it involves the heart, I mean this. It involves the affections. Y cuando digo que tiene que ver con el corazón, a lo que me refiero es a esto. Envuelve nuestras afecciones. Do you remember the parable that Jesus tells of the man who discovers the treasure buried in the field? ¿Recuerdan la parábola que Cristo dijo sobre el hombre que descubre un tesoro enterrado en el terreno? Do you remember the story? ¿Recuerdan esa historia? For joy, he goes and sells all that he has that he might have that property so that he might get the treasure buried there. Dice que con gozo fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese terreno, para tener posesión de ese tesoro que encontró. Listen, when you believe that Jesus is the treasure of all treasures, it is joy unspeakable that you can have him. Escuchen, cuando ustedes creen que Jesucristo es el tesoro más precioso de este universo y que lo podemos poseer, eso trae un gozo inexplicable en nuestro corazón. Anybody that wants to tell me about their saving faith and there's no affection in it, it's not real. Una persona que me quiera compartir su conversión, como Dios lo salvó, esa fe que salva y no muestra afección contra ese Cristo, hay algo ahí que no es real. If you come to believe that Jesus Christ, not because of any merit in you, washes away all my sin, I'm forgiven. Si tú llegas a creer, llegas al conocimiento de que Jesucristo, no por nada bueno en ti, ha lavado todos tus pecados, que te ha perdonado. And you recognize that Christ is the treasure of all treasures, and he's mine. Y reconoces que Cristo es el tesoro que es sobre todo tesoro y es tuyo. I'm going to be with him forever. Que vas a estar con él para siempre. I'm going to be his bride. Que vas a ser su esposa, su novia. I'm going to be like him. Que vas a ser como él. For joy, you will sell all that you can have him. Por el gozo que te da eso, vas a despreciar todo, vas a vender todo para poder estar con él. Look at Isaiah 53. Veamos Isaías 53. Verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. Let's read those. Leamos eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Now here's what I want you to notice. Look at the verse. Veamos el versículo. Who has believed? ¿Quién ha creído? You see that this has to do with faith. Ven, esto tiene que ver con fe, con creer. Specifically has to do with faith in Jesus Christ. Y específicamente tiene que ver con fe en Cristo Jesús. Verse 2. Versículo 2. He grew up before him like a young plant. Y subirá cual renuevo delante de él. That's Christ before the Father. Ese es Cristo delante del Padre. Who has believed? ¿Quién ha creído? Now notice this. Notice the end of verse 2. Vean el final del versículo 2.
He had no former majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. No hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo para que le deseemos. I want you to very carefully notice what Isaiah is saying to us. Yo quiero que de, bien cuidadosamente no, se den cuenta de lo que Isaías nos está diciendo. Those who see no beauty in Christ, that they should desire him. Aquellos que no ven ninguna hermosura en Cristo para poder desearlo. They're the ones described as not believing. Son aquellos que son descritos como los que no creen. You see, true faith, it believes in Christ as he is. We see him, we believe him to be a treasure, to be beautiful, to be desirable. That is saving faith. True faith sees Christ as desirable. It draws us to him. La fe que salva, aquellos que tienen fe que salva, son aquellos que pueden ver la hermosura de Cristo. Son aquellos que son atraídos al Cristo porque ven lo precioso, lo maravilloso que Él es. Somebody can have intellectual facts swimming around in their head about Jesus. Muchas personas pueden tener conocimientos o datos intelectuales nadando en su cabeza sobre Cristo. Oh, yeah, I believe Jesus was a true historical figure. Oh, yo sí creo que Jesucristo fue una figura histórica real. But you see, Isaiah says that if you don't see any beauty in him that causes you to desire him, that's exactly what an unbeliever is. Pero Isaías nos dice que si no ves ninguna hermosura en Cristo que te lleve a desearlo, eso es lo que es un inconverso. True saving faith believes in him. Has a revelation from God that opens our eyes to his beauty. La fe verdadera que salva tiene la capacidad de abrir nuestros ojos para nosotros poder ver la hermosura de Cristo. To those with genuine, true saving faith, Christ is precious. Para aquellos que tienen la fe verdadera, Cristo es hermoso. You see, Scripture says Jesus is Lord. O sea, la Escritura dice, Cristo es Señor. You say, oh yeah, I believe that. Y usted dice, sí, yo creo en eso. Jesus says, do you believe it? Y Jesucristo te pregunta, ¿tú lo crees? You call me Lord, but you don't do what I say. So Jesucristo le dice, tú me llamas Señor, pero no haces lo que yo ordeno. See, true saving faith says, I believe he's Lord. I perceive his majesty as Lord. Awe. He deserves my respect, my worship, my obedience. La fe verdadera que salva es aquella fe que dice, sí, yo creo que él es Señor. Yo veo la grandeza de su señorío. Por ende, voy a obedecerlo y a someterme a él. I mean, if you truly believe he's Lord, if you truly believe it, you will act like you believe it. So la verdad es que si en realidad crees que él es Señor, si realmente crees que él es Señor, tus acciones mostrarán que él es Señor. Do you believe Jesus Christ is a treasure to sell everything else to have? ¿Tú crees que Jesucristo es un tesoro que vale la pena vender todo lo que tenemos para poder poseerlo? You say, oh, yeah, I believe that. No, sí, yo creo eso. But does your life reflect that you actually believe that? Pero tu vida refleja que en realidad crees eso. See, this was the fifth point. True saving faith involves our heart, our affections, our joy, our fear, our awe, our worship, our attraction. Este es el punto número 5. La salvación verdadera, la fe que salva, es una fe que envuelve nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando de nuestras afecciones, de nuestro amor, de nuestros temores, de todo lo que somos como ser humano. Why would Jesus ask somebody that? ¿Por qué Jesucristo le preguntaría a alguien eso? Why do you call me Lord, Lord? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Why do you ask somebody that? ¿Por qué le preguntas a alguien eso? Because he's looking at them.
He hears one thing come from their mouth, but their life doesn't indicate that they really believe it. Porque él los está observando. Él oye algo que sale de sus bocas, pero las realidades de su vida no es obediencia a él. The sixth thing about true saving faith. Punto número 6 sobre la fe que salva. Saving faith involves a person as its object. La fe que salva involucra a una persona como el objeto en la cual depositamos nuestra fe. Look at John 20, verse 30. Veamos Juan 20, 30. Juan 20, versículo 30. I referenced these verses earlier today, but now I want us to read them. Hoy, más durante el día habíamos mencionado, habíamos hecho referencia de estos versículos, pero ahora quiero que lo leamos. Look what John says here, John 20, verse 30 and 31. So veamos Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Saving faith involves a person as its object. La fe que salva involucra a una persona como el objeto en la cual depositamos nuestra fe. Now listen. Saving faith is not believing you're saved. Escuchen, la fe que salva no es que creemos que somos salvos. A lot of people are concerned with that. Am I really a believer? Muchas personas están consumen su mente esta pregunta, ¿verdaderamente soy un creyente? Do I believe I'm a believer? Yo creo que soy un creyente, yo creo en mi creencia de que soy un creyente. That's not saving faith. Eso no es la fe que salva. That's assurance. Eso es tratar de buscar aseguranza. Saving faith is not based on whether you're saved or not. La fe que salva no está basada en si usted cree que es salvo o no. Saving faith is, Lord, where are we going to go? You have the words of eternal life. La fe que salva es Dios, es Jesucristo. ¿Dónde más vamos a ir si tú eres el que tiene la palabra de vida? Saving faith is seeing beauty in him that I should desire him. La fe que salva es ver la hermosura de Cristo que me mueve a desear a Cristo. Saving faith is getting up from my tax stand and getting in the wheelbarrow because I believe he can take me across the tightrope. La fe que salva es levantarme de esta mesa, meterme en el barril y ir a través de la soga porque confío en que Él me puede llevar de aquí a allá salvo. The object of saving faith is him. El objeto de la fe que salva es Cristo. Do I trust him? Confío yo en Cristo. And it's impossible to have faith in any person without a knowledge of that person. Y es imposible tener fe en una persona sin conocer a esa persona. You know what John says in these verses? ¿Ustedes ven lo que dice Juan en estos versículos? I showed you these miracles so that you might know who he is. Yo te he escrito estos milagros, te he presentado estas obras de Cristo para que ustedes puedan conocer a Cristo. He's a miracle worker. Él es el trabajador de milagros. Trust him as the miracle worker. Confíen en Cristo como el trabajador de milagros, el hacedor de milagros. If he can turn water to wine, si pudo convertir el agua en vino and raise the dead, y levantar los muertos and feed 5,000, y alimentar 5,000, give sight to a man born blind, darle visión a un hombre que nació ciego, he raised Lazarus from the dead, levantó a Lázaro de los muertos, he himself came out of the grave, él mismo se levantó de los muertos. Trust him. Confía en él. He's a miracle worker. Él es el hacedor de milagros. He'll take you to heaven. Él te llevará al cielo. Él te llevará al reino de Dios. He'll forgive your sins. Él perdonará tus pecados. Think with me about scripture.
Vengan, mediten conmigo, consideremos las escrituras. It comes at us again and again and again and again, and it wants us to know Christ. La escritura una vez y otra vez y otra vez nos revela que desea que conozcamos a Cristo, que lleguemos a un conocimiento personal de él. Just think about all the titles that are given to him, all the names that are given to him. Solo piensen en todos los títulos, en todos los nombres que se le ha dado a él en las escrituras. He's called the Savior. Es llamado el Salvador. The Lion of the tribe of Judah. El león de la tribu de Judá. The Alpha and the Omega. El Alfa y el Omega. The beginning and the end. El principio y el final. He's the good shepherd. Él es el buen pastor. He's the physician. Él es el médico. He is the great I am. Él es el gran yo soy. What else? ¿Qué más? You tell me. Ustedes díganme. He's Jesus. Él es Jesús. He's the Christ. Él es el Cristo. He's the Messiah. Él es el Mesías. He's the Lord. Él es el Señor. The Lord of Lords. El Dios, el Señor the de señores. King of Kings. El Rey de Reyes. What else? ¿Qué más? You tell me. His díganme, names, díganme. His names are everywhere. His titles are everywhere. Sus nombres están en todas las escrituras. Sus títulos están en todas partes. Why? ¿Por qué? Because this book is all about him. Porque este libro es todo acerca de él. Because he alone is your hope. Porque él solamente es tu esperanza. Our faith is in a person. Nuestra fe es en una persona. He is Emmanuel. Él es el Emmanuel. God with us. Dios con nosotros. The Son of God. El Hijo de Dios. The Lamb of God. El Cordero de Dios. The Holy One of God. El Santo de Dios. The root of Jesse. La raíz de Jesse. The Son of David. El Hijo de David. The Son of Mary. El Hijo de María. The Son of Man. El Hijo del Hombre. The Son of God. El Hijo de Dios. Tell me, dígame, ¿qué más? Otros nombres. He's the seed of the woman. The High One, the Forever One, the Rock. The Mighty God in Isaiah. El Dios poderoso en Isaías. He's the seed of the woman in Galatians, in Genesis 1. En Génesis, la semilla de la mujer. Shiloh. Shiloh. Scepter will not be removed from Judah. El rey que no será removido de Judá. He's the offspring of Abraham. Él es la semilla de Abraham. La descendencia de Abraham. ¿Qué otro nombre? El pan de vida, la puerta. The bread of life, the door. The door, the bread of life. The verb. The what? The verb. Verb. El verbo. Logo. El logo, la the palabra. Word, the word of God. La palabra, el logo. I mean, this, what Jesus says is this. You read this book because you think that in it you have eternal life. But he said, it's this book that speaks of me. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes leen este libro porque en este libro ustedes creen que tienen vida, pero es este libro que me declara a mí. Saving faith is found in a person. La fe que salva se encuentra en una persona. But these are the realities concerning saving faith. Pero estas son las realidades concernientes de la fe que salva. This is what scripture teaches us. Esto es lo que nos enseña la escritura. The fakes, the artificial, the false, the faith that doesn't save, it's not like this. La fe que no salva, la fe que es artificial, la fe que es un contrabando, no es como esto. If you have such a faith, not natural faith, not like sitting in a chair, you've had a revelation from God. God overcame your evil heart. Si usted tiene este tipo de fe, no la fe natural, no la fe que cree que te vas a sentar en esta silla, sino la fe que Dios ha entrado en tu corazón. The truth of God's word came into your head. Dios ha removido esa maldad, la verdad de Dios ha entrado en tu cabeza. You've trusted him. Has depositado tu confianza en él. You've thrown in with him so that you're either going to be saved by him or you're going to perish. Te has lanzado a él, confiando en él, o te salva o pereces, pero toda tu esperanza está depositada en él. This is a faith that affects your heart. There's joy, there's desire, there's beauty. Esta es una fe que impacta tu corazón. Ves belleza, ves hermosura, hay pasiones por él.
There's awe, there's fear, there's love. Hay temor, hay amor, hay todas este tipo de emociones. There's respect, there's worship. Hay respeto, hay adoración. And that faith is on this person of Christ. Y esa fe es en esta persona, el Cristo. You're going to heaven. Vas al cielo. It's true faith. Eso es fe verdadera. But if it's not that, pero si no es eso, then what do we say? Entonces, ¿qué decimos? We say this. We say what John said. Decimos lo que dijo Juan. Look at the miracle worker. Go to Scripture. Faith comes by hearing. Hearing by the word of Christ. Go to Scripture. Look at the Christ in here and trust him. Decimos lo que dijo Juan y Pablo. Mira las Escrituras. Busca las Escrituras. Estas son las que revelan el Cristo. Escucha las Escrituras porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Believe that this is the anointed one of God. Cree que este Cristo es el ungido de Dios. This is the Son of God himself. Este Jesús es el Hijo de Dios. And in believing that, you will have eternal life. Y en creer esto tendrás vida eterna. If you put your hope, your weight on him, that is a foundation that will never fail you. Si pones tus esperanzas, si pones todo tu peso en Cristo, Él es una fundación que nunca te va a fallar. My hope of getting to heaven is not in what I have accomplished. It is in what He accomplished on that cross and in my behalf and in His life. And it's by His merits. And there is where I cling. Mi esperanza de poder entrar al reino de los cielos no es en lo que yo he podido alcanzar por mis propias fuerzas, sino en Cristo y en lo que Él ha hecho por mí. We're talking about the one who was announced by the angel. Estamos hablando de aquel que fue proclamado por los ángeles. Proclaimed by the angels out there across those fields to the shepherds. Aquel que fue proclamado por los ángeles a los pastores. Came as a babe. Él vino como un niño. Born of a virgin. Nacido de una virgen. He came under the law. Vino bajo la ley. He came in a manger. Vino en un manger. Pesebre. As a child of a woodworker. Como el hijo de un carpintero. He grew up. And his own did not know him, they did not recognize him. Y él creció y su propia gente no lo conoció y no lo reconoció. The eternal God laid aside the glory that he had with his father. El Dios eterno dejó la gloria que poseía con el Padre. And the word became flesh. Y el verbo se hizo carne. And he dwelt among us. Y él vivió entre nosotros. And he came not to be served, but to serve, and to lay his life down a ransom for many. Y él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida como una recompensa por muchos. He told Pilate, I came to bear witness to the truth. Le dijo a Pilato, yo vine a ser testigo de la verdad, a dar testimonio de lo que es cierto. He came to do his father's will. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. He came as the man of sorrows and acquainted with grief. Él vino como un hombre que conocía el peso de la the sorrow, el dolor, la tristeza, el quebranto. He came and he suffered at the hands of men. Él vino y sufrió en las manos de los hombres. Tempted of the devil. Tentado por el diablo. He was abused, he was scorned, he was mocked. Fue maltratado, fue ridiculizado. He was called a demon and he was called a Samaritan. Fue llamado un demonio, fue llamado un samaritano. They accused him of all manner of things. Lo acusaron de muchísimas cosas. And he came and he only did good to men. Y él vino y él solo hizo bien para el hombre. He healed the sick. Él sanó al enfermo. He raised the dead. Levantó al muerto.
gave sight to the blind. Le dio vista al ciego. He came and he did good. Él vino y él hizo bien, él hizo lo que era correcto. And he came to do the will of his father. Y vino a hacer la voluntad de su padre. And he came with a mission to go to that cross. Y él vino con una misión de ir a esa cruz. And he took the Calvary road all the way to the end. Y él tomó ese camino al Calvario hasta el final. The long awaited for Messiah, he'd come. El Mesías que tanto esperábamos vino. They expected him to ride in on a white charger and defeat Rome. Ellos esperaban que él viniera montado en un caballo blanco a derrotar a Roma. But he came as a carpenter's son. Pero él vino como el hijo de un carpintero. Riding on a donkey. Montado en un donkey. Burro. Un asno. With a couple handfuls of fishermen for followers. Con unos hombres que eran pescadores como sus seguidores. He didn't leap tall buildings. Él no brincó sobre altos edificios. He didn't fly. Él no voló. He came and he healed our sick. Él vino y sanó a nuestros enfermos. And he said, I came to save sinners. Y él dijo, yo vine a salvar a los pecadores. I came to seek and to save the lost. Yo vine a buscar y a salvar a los perdidos. I came as a physician to heal the sick. Yo vine como un médico a sanar a los enfermos. This is the one who would deliver his people from their sins. Él es el que vino a liberar a su gente del pecado. And he went to the cross. Y él fue a la cruz. You can see him there in the garden beforehand. Lo puedes ver ahí en el jardín antes de llegar a la cruz. The bloody sweat. Sudando sangre. He came under the Roman scourge. The Roman whip. Sufrió bajo el látigo romano. They pressed a crown of thorns upon him. Pusieron la corona de espinas sobre él. Why? ¿Por qué? He went to that cross, forsaken of God. Él fue a esa cruz. Rechazado por el Padre. Trembling in the garden. Father, if it's possible, remove this cup from me. Temblando en el jardín, Padre, si es posible, remueve esta copa de mí. But it wasn't God's will. Pero no era la voluntad de Dios que no tomara esa copa. If you're going to save those people, you've got to drink that cup. Si vas a salvar a ese pueblo, tienes que tomar esa copa. This is him. Ese es Dios, ese es nuestro Cristo. He came and he fed 5,000 people. Él vino y alimentó 5,000 personas. He turned water into wine at one of their weddings. Convirtió el agua en vino en una de sus bodas. And he says to us, consider what I might do for you. Y él nos dice a nosotros, consideren lo que yo puedo hacer por ustedes. If I've done these things. Si yo he hecho todas estas cosas. And you better look at that tomb because it's empty now. Y ustedes deben de mirar esa tumba porque está vacía ahora. I came out of it. Yo salí de ella. You know what it proves? It proves that he paid for sin and it was actually paid and his father was satisfied. Y esa tumba vacía prueba de que él pagó por los pecados y su padre está satisfecho. He hung on that cross between two thieves. Él colgó en esa cruz entre dos ladrones. Why? ¿Por qué? To save us. Para salvarnos. To die in our place. Para morir por nosotros. To suffer the wrath of God in our place. Para sufrir la ira de Dios en nuestro lugar. Stricken, smitten, afflicted of God. Afligido de Dios. And by his wounds, we are healed. Y por sus heridas nosotros somos salvos. I am a hell-deserving sinner. Yo me merezco el infierno. My hope is in that one. Y mi esperanza está en este que estoy describiendo. I cling to him. Yo me agarro de él. If I'm gonna perish, I'm gonna perish clinging to him. Y si yo voy a perecer, yo pereceré agarrado de él. He's my only hope. Él es mi única esperanza. But God tells us, if that is your hope, you won't perish. Pero Dios nos dice que si Él es tu esperanza, no perecerás. No other hope can save you.
No, ninguna otra esperanza puede salvarte. Only a person can save. Solo una persona puede salvarte. And this is the person. Y esta es la persona. And this is true saving faith. Y esta es la fe verdadera que salva. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por tan maravilloso Salvador que nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos ver un poquito de lo bello, lo hermoso, lo glorioso del mensaje de Cristo, Señor Jesús. Gracias por el gozo que nos has dado, Señor. Padre, yo te pido que nos des un deseo que vaya con nosotros a partir de hoy, de escudriñar estas palabras para poder seguir viendo la hermosura de nuestro Salvador, para poder seguir gozándonos de este regalo tan grande, tan lindo que tú nos has dado, Señor. Oh, Padre, permítenos aferrarnos a ti, cortar los lazos de cualquier otra cosa que trate de robar nuestra esperanza, que nos atraiga, que, Señor, que seas solo tú nuestro tesoro. Ayúdanos, Padre amado, a entender estos mensajes, esta realidad de la fe verdadera, del arrepentimiento verdadero, para poder nosotros claramente ser estos embajadores que tú has enviado, Señor, para proclamarte correctamente, para exaltarte, Señor, para que el mundo pueda verte. Señor, gracias por esta realidad. Padre, gracias por nuestros hermanos, que nos podemos gozar juntos, no solamente solos, pero podemos gozar, podemos sonreír, podemos disfrutar esta realidad tan bella que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Bendícenos, en nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.